Que haga justicia, que investigue bien lo que pasó y que haga justicia. Nosotros entrevistamos al detenido que supuestamente se entregó y él dice que él nunca estuvo ahí, que él no lo conoce. ¿Cómo que nunca estuvo ahí? Y él fue el que lo mató. ¿Hay video donde se visualiza que fue el que mató a su hijo? Ellos hay video, ellos habían cámara ahí. ¿Y testigo ahí? Sí, testigo tenemos, porque de los que estaban ahí. ¿Cómo se cámara dicen y que la cámara no funcionaba, según dicen ellos. Ellos, los dueños del local que estaba ahí. ¿Qué tiempo hace ya de esto? No, ya en 3 días completa, ya un año. Fue el 22 de noviembre. A otra persona le había dado una entrevista y dijo como que un hermano del hijo suyo, hermano también del fallecido, como que era que había que tenido un problemita con él y él se metió. No hay otro hermano que él señale que otra persona. Pero que incluso los muchachos que estaban ahí, los testigos, porque yo no estaba, dicen que él fue el que fue y provocó el problema, el matador. Porque el hijo mío ni metiéndose con él estaba, ni el hijo mío, ni el otro muchacho que hirió. Él lo dejó de gravedad, de muerte. Ya él tenía un año ya corriendo, es decir, prófugo ya, de las autoridades. Tres días faltan, y más, te completó un año. ¿En qué sitio fue que sucedió ese hecho? En la Yaya, en la comunidad de la Yaya. ¿El nombre es suyo? José Antonio. ¿Y el nombre es suyo? ¿Cómo se llama? José Eugenio Concepción. Bueno, ya que él está detenido, ya que la policía lo tiene preso, ¿qué esperan ustedes ya en este proceso? ¿Qué van a hacer? No, hacer justicia, la justicia que haga lo que tiene que hacer. Y ya él dijo, mío, no me lo voy a devolver.